Y bueno, ahora me voy a poner con portugués, que tengo que hacer deberes de gramática. Así que allá voy. Bueno, llevo ya un ratito haciendo estas tablas de conjugaciones de los verbos regulares en portugués y ahora voy a recoger toda la mesa, qué menudo desastre, y me voy a poner a hacer otros tests antes de salir a correr, que quiero salir a las 12:30, así que allá vamos. Bueno, voy a salir a correr y es que hace un poquito de frío, así que es que no tengo ni idea de qué ponerme. Me voy a correr. Os enseño más o menos lo que llevo. Llevo esta cinta en el pelo que es de Lidl, los guantes de Nike que tienen como un agarre especial. No sé si lo veis, que para la botella de agua y el móvil y el reloj está súper guay. Después llevo el chaleco, una térmica, una sudadera y, bueno, las sudaderas de Adidas. Y los leggings del Decathlon de 15 euros con las zapatillas. Y voy súper abrigada hoy porque voy a ir súper lento, es recuperación. Entonces no voy a llevar las pulsaciones elevadas, por lo tanto no voy a sudar. Si fuera a correr en plan normal, unos 5 kilómetros en plan tipo como los que corrí ayer a 4 y pico, altos, obviamente 4 y pico altos, pues me pondría a lo mejor quizás la térmica y una normal de manga larga debajo. Pero bueno, como voy a ir bastante chill y hace viento, prefiero ir abrigada. De todas maneras, si veo que me aso, pues no sé si lo veis, pero el chaleco tiene una mochila de capacidad de 5 litros, así que genial. Voy a llenar la botella de agua ya que estoy y me la aspiro vampiro. Bueno, pues acabo de terminar y sorprendentemente he sabido controlar genial las pulsaciones. Y estoy muy contenta porque estoy intentando aprender a reconocer el tema de las zonas cardíacas y todo eso. Y he corrido genial, he corrido con 158 pulsaciones, que está ahí en mi límite aproximado de frecuencia cardíaca de recuperación. Así que muy bien, muy contenta. Bueno, me acabo de despertar de la siesta y como podéis ver está todo hecho un asco, así que voy a recoger. Bueno chicos, ya estoy vestida y me voy a ir a tomar algo. Os enseño lo que llevo, que vaya, no es nada del otro mundo, pero bueno, llevo esta bufanda con el jersey gris que ya me habéis visto otras veces, el abrigo de Zara, pantalones de Zara y el bolso. Y este es el primer día que me pongo bufanda porque no sé por qué no asumía que ya era época de bufanda, en plan decía, no, no hace tanto frío, no sé qué, no me voy a poner bufanda, pero es que ya estamos en diciembre y sí, ha empezado a hacer frío. Eso sí, guantes no, porque si no, no me puedo poner anillo y total, el frío lo cojo en la garganta, ¿no? No en las manos. Mi madre escuchando esto no le debe hacer gracia. Solo me funciona un auricular, llevo como 2 años. Casi desde que me compré el móvil con el auricular derecho roto. ¿Y me he comprado unos nuevos auriculares? No. No. Bienvenidos al día 5 de estos vlogmas. Bueno, me acabo de hacer el skincare, por eso tengo la diadema esta y la cara me brilla como una bola de discoteca. Pero bueno, como podéis ver tengo un poco la voz tomada porque ya hace frío. ¿Os acordáis que ayer os dije, no me cojo guantes porque soy una chulita que lleva anillos? No fue la mejor decisión, así que mamá, tenías razón. El caso es que me voy a poner a recoger un poco la habitación, que bueno, no está muy mal porque ayer la recogí antes de irme a la cama, pero me tengo que poner a hacer unas cuantas fotos para Instagram. Vaya, organizar un poquito mi vida en redes sociales porque si no luego me pilla el toro y las cosas pues no salen bien. Estoy emocionada porque esta noche voy a Madrid, voy a la zona de Goya y tal, que vamos a ir a cenar a un venezolano, que es la primera vez que voy a comer comida venezolana. Llevaba muchísimo tiempo
queriendo ir, así que nada, también os enseñaré pues cómo están las luces de Navidad de esa zona, que está preciosa. Bueno, estoy en mi mesa y vengo a haceros una pequeña actualización de qué he estado haciendo, porque ahora mismo son las 5 de la tarde, las 5 y cuarto, y es que me he acabado Ciudad de Media Luna de Sarah J. Maas y estoy un poco triste porque se ha acabado y me he metido yo en Goodreads como buena persona que se autosabotea para ver cuándo sale el siguiente libro, el 15 de noviembre de 2021. Queda un año entero. En fin, que os voy a hacer una actualización de lo que me ha parecido, un pequeño review. Me ha encantado, le he dado 5 estrellas de 5, sin dudármelo, me ha parecido un libro súper completo. Como es muy largo, porque tiene 800 paginitas, como podéis ver, han pasado muchas cosas y se han resuelto muchas cosas que me ha alegrado que se hayan resuelto dentro de este volumen y no haya tenido que esperar un año para saberlas. El libro no es autoconclusivo, o sea, va a ser una trilogía, aunque conociendo a Sarah J. Maas, lo mismo luego saca 3 libros más, pero... El caso es que sí que estaba un poco nerviosa de que no se finalizaran ciertas tramas y digo, son 800 páginas, si no se finalizan las tramas aquí va a haber mucha paja, pero no, ha acabado todo bastante resuelto, pero obviamente con la puerta abierta a la continuación de la saga. Pero bueno, eso me ha gustado mucho porque al final como que, o sea, la historia, no os voy a hacer spoiler porque hay cosas que no ocurren en los primeros capítulos que tardas un poco en verlas, entonces no os quiero contar exactamente sobre qué iba el misterio, pero vaya, hay algo ahí que ocurre y se tiene que, por así decir, saber qué es lo que pasó, ¿no? Y encontrar los culpables o lo que sea, y se resuelve. Los personajes me han parecido bastante, bastante interesantes. Bryce, que es la protagonista, era un personaje muy chulo, me ha gustado mucho, así que nada... Muy triste porque se ha acabado y el siguiente no sale hasta el 15 de noviembre de 2021. Y nada, ahora me tengo que poner a editar el vídeo este que estáis viendo porque a las 7 he quedado para ir a Goya, como os comenté. Bueno chicos, ya me voy, que es la hora, así que os voy a enseñar lo que llevo y me voy en dirección al tren. De verdad que es que en este espejo las cosas se ven fatal. Mis padres cuando decidieron ponerlo en mi habitación no creyeron que en un futuro la niña podría ser youtuber, entonces... Pues bueno, hay que jorobarse con estas líneas aquí que fastidian los video outfits. Pero bueno, llevo este jersey que es de Primark de otra temporada con el abrigo de Zara negro, el pulso baguette que también es de Zara. Joder, hoy voy muy de Zara, que no suele pasarme esto, pero bueno. Los pantalones que también y los botines también son de Primark. Lo único que arruina este look es la mascarilla, pero bueno, es lo que hay. Tiempo seco. Bueno, ya hemos llegado a Madrid y estamos en la zona del Corte Inglés de Goya, que lo tienen todo súper bonito y la verdad es que hay bastante gente. Pero está todo súper bonito, mirad el techo. Son todos lucecitos así que caen. Y luego también enfrente, que creo que son los del Corte Inglés, creo que es Salvador Bachiller. Salvador Bachiller también está precioso. Hoy me he puesto guantes porque puede que mi madre ayer tuviera un poco de razón y haga frío, pero solo un poco, no te creas, mamá. Bueno, hemos venido hoy al restaurante que se llama La Taberna del Pintor, que está... ¿Dónde estaba? Está la... Ya, pero ¿cómo se llama? Bueno, está cerca de la calle Alcalá. Y creemos que nos vamos a pedir tequeños, arepas y un asado negro. No sabemos muy bien a qué va a saber, pero tiene buena pinta. Decían que estaba dulcecito, así que... Chicos, hacía mucho frío en la calle, podemos corroborar lo que sí. Hacía mucho frío.
hacía mucho fresquito. Y me he portado muy bien porque hemos ido al Tiger. Y no me he comprado 3 bolsas sorpresa de papelería. Ya las compraré, porque es que sé que tarde o temprano va a caer una. Pero es que vi unas el otro día con mi madre, pero es que tenían unas pegatinas que yo ya tengo, por eso no la compré. Porque las vi. Hemos pedido de entrante tequeños, qué ricos. Y también hemos pedido arepitas, qué ricas. De segundo hemos pedido asado, que no me acuerdo cómo se llamaba, yo creo que se llamaba asado negro. Asado negro. ¿Qué lleva? Pues el pan de la arepita, el arroz, la carne y plátano.